Hello? Anybody there? I'm starting a little earlier, like 5 minutes earlier, because I saw that some people were already in place. Ay, perdón, perdón. Estoy en... Hola, Alicia, Carolina, Sofía, qué lindo verlas. Yo no voy a poder ver todos los mensajes ahora porque me va a distraer demasiado, pero estoy utilizando estos primeros minutos como para acostumbrarme. Aún doy clases de yoga nidra desde hace años. Me siento un poco nerviosa porque es una manera de hacerlo totalmente diferente, pero bien contenta de probarlo y más que todo dar la oportunidad a mucha más gente para que conocen. Hola Alex, Heidi, Heidi, qué lindo verla. Wow, qué contenta de ver toda esa gente, qué maravillosa. Estoy Anaí. Maravilloso, qué linda. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, un thumb up. Ay, qué bueno. Yo hice una pequeña prueba antes para que se escuche. Porque quiero enseñar unas maneras que se pueden acostar. Ayer lo hice con profesores de Bellelli, pero yo estaba sentada en una silla. Era un poco diferente, pero me siento mucho más cómoda en el piso. Son tantos años sentada en el piso. Hola, Yamile. Qué bueno. Unos como 2 minutos más y lo voy a empezar oficialmente. Es muy chistoso porque yo no tengo miedo de la cámara, pero no tengo miedo de estar así en la cámara, pero hay algo que me retiene y que no logró empujarme a hacerlo más enseguido. Y en la situación actual me obliga a hacerlo. Así que es una buena patada para mí. Hola, Maña. Pero Maña, it will be in English tomorrow. Okay, same time. Yeah, I know, you're the other side of the world. Perdón, es que Maña no entiende bien el español, así que yo tenía que decirla. Natalia, qué lindo. Wow, qué agradable de ver toda esa gente. Casi, casi las 4 en mi computadora, de todas maneras. Sí. Ok, yo no voy a ver muchos los comentarios en este momento porque tengo que enfocarme. Vamos a empezar oficialmente. Y yo quiero empezar con dos dichos. Uno que es de Gandhi. Gandhi ha dicho, yoga es amor. Es la no violencia en el extremo. Bastante interesante, ¿no? Porque en estos días todo el mundo piensa que yoga es únicamente ejercicios físicos. Y Jung, Carl Jung, dijo, quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Así que es bastante importante estos dos dichos
para lo que vamos a hacer. No quiero pasar mucho tiempo de introducción porque hay mucha gente que me conocen. De repente mi nombre es Janine Fafá, pero posiblemente que hay mucha gente que nunca me han visto, nunca han escuchado de mí, no importa. Pero yo quiero hacerlo lo más sencillo posible y dejar un periodo de preguntas al final, a las personas que quieren hacer unas preguntas, que en este momento ya yo voy a ir a ver los comentarios. Quiero simplemente explicar un poco mi entorno aquí. Yo puse esa camiseta a propósito. La puse porque es un elefante y el elefante es mucho el símbolo de Ganesh. Ganesh, que es un dios de la India, y es el que elimina los obstáculos. En este momento estamos enfrentando bastante una crisis muy grande. No quiero hablar demasiado. Lo que me importa es su estado mental que está pasando en este momento. Así que estamos forzados a reducir la velocidad y estamos forzados a mirarnos adentro. Y eso es lo que ayudó a la gente a hacer desde hace más de 30 años. Es un poco forzado hoy, pero vamos a ver. Tenemos que reconectarnos con uno mismo. Tengo nuestra patrona de Costa Rica, que es la negrita, una Madonna negra. Tengo una vela que dice Love, amor. Y un mini Buda, que son regalos de una maravilla amiga mía que manda luz al todo lo largo del día. Así que, ¿qué vamos a hacer? Subir la vibración. ¿Por qué? Porque ese miedo, el temor, la ansiedad, el pánico, hasta el pánico de unas personas, la vibración se mantiene demasiado baja. Si uno quiere subir su sistema inmune, tiene que subir su vibración. Einstein lo dijo, todo es energía, no hay otra cosa, pura energía. Y energía es vibración. Y más que uno vibra alto, no hay virus que van a entrar. O si entran, no les va a causar nada. Es el uno de los... A mí me gusta decir, es el remedio más potente. Hay otras personas que van a decir otras cosas, pero es mi opinión, ¿ok? Así que vamos hoy a hacer una clase de Yoga Nidra. ¿Y qué es el Yoga Nidra? No voy a hablar demasiado. Es literalmente el botón de borrar lo que está en su mente. Porque la ansiedad, el estrés, el pánico, ese es entre las dos orejas. Es en su mente. Su mente es sumamente inquieta, nerviosa, alerta. Su mente cree que hay un peligro inmenso afuera. Así que tenemos que hacer cosas para bajar ese nivel de miedo. ¿Ok? Bajar desde la cabeza acá, al corazón. 17 pulgadas. ¿Ok? Así que el Yoga Nidra es más que todo, la mayoría dicen es una relajación profunda, pero en realidad es como la meditación más profunda que uno puede hacer. Y no se preocupen si no han hecho un Yoga Nidra anteriormente. Voy a hacerlo lo más sencillo posible y vamos a ver dónde van. Van a poder repetirlo porque va a quedar en mi página. De repente entienden que yo tengo un acento porque soy canadiense francesa, aún vivo en Costa Rica desde hace 30 años. Así que vamos a empezar el sueño yógico.
Yoga Nidra, sueño yógico. Es como buscar a establecer un estado de sueño profundo, pero consciente. ¿Okay? Puede parecer un poco raro, pero vamos a empezar con algo muy sencillo. La herramienta, la más poderosa que tienen, ¿okay? Son sus manos. Y vamos a hacer un mini tapping. Un mini tapping. No se preocupen si saben algo del tapping o no. Pero vamos a hacer un mini tapping como para establecer un capullo, una burbuja de protección alrededor de uno, más que todo ese tapping, sin que yo explico todo lo que hay detrás de eso, les va a ayudar a bajar su nivel de tensión. Toman unos segundos y pregúntanse, ¿cuál es mi nivel de tensión en este momento? ¿Cómo me siento en mi cuerpo? De 1 a 10, 10 es súper alto, estoy al punto del pánico, 1 muy bajo. No se imaginan que no, yo no tengo miedo, yo tengo mis miedos, pero yo utilizo las herramientas para bajar la intensidad constantemente. Yo no tengo mucho miedo del virus, tengo otros temores. ¿Ok? Así que pongan su mano dominante. No se preocupen, simplemente siguen lo que voy a hacer. Nada más y repiten lo que voy a decir. Dos ronditas, ¿ok? Pongan su mano dominante así, pongan la otra mano sobre. No hay problema, cualquier mano en realidad. Y empiezan a dar golpecitos acá. Y solo quiero que repiten lo que voy a decir. Repiten. Paz enfrente de mí. Paz atrás de mí. ¿Okay? Paz a mi derecha. Traen sus dedos a la esquina interna del ojo, del mismo lado que su mano. Paz a mi izquierda, afuera del ojo. Paz arriba de mí, bajo del ojo. Paz abajo de mí, bajo de la nariz. Paz adentro de mí, en la barbilla. Paz alrededor de mí, bajo de la clavícula. Paz para todos mis vecinos, bajo del brazo, no importa cuál. Paz para mi ciudad. Paz para mi país, arriba de la cabeza. Paz para el mundo. Y respiran. Observan si hay un pequeño cambio. Yo lo siento, yo tengo un pequeño cambio. Mi cuerpo se siente un poquito más liviano. Vamos a hacer otra ronda antes de empezar técnicas de Yoga Nidra. De nuevo, con la mano. Aún no estarían diciendo nada, pero estarán haciendo estos golpecitos. Les va a dar el nivel de cortisol, su adrenalina, su miedo. Ok. Amor enfrente de mí. Amor atrás de mí. Amor a mi derecha. Vamos al ojo, a la esquina interna del ojo. Amor a mi izquierda, afuera del ojo. Amor arriba de mí, bajo del ojo. Amor abajo de mí, bajo de la nariz.
amor adentro de mí, Barbilla, amor alrededor de mí, en la clavícula, amor para mis vecinos, bajo del brazo, amor para mi ciudad, amor para mi país, y arriba de la cabeza, amor para el mundo. Vamos a hacer una más, ¿ok? Gratitud. Si están en esta, están viendo mi live en este momento, son muy privilegiados y yo quiero que dejan sentir esa gratitud de tener un lugar donde están, una computadora para conectarse, comida y todo, es súper importante. Así que hacemos una ronda más, porfa. Yo sé, probablemente que voy a ir más que una hora. Es así conmigo. Ok. Gratitud al frente de mí. Gratitud atrás de mí. Cierran los ojos. Gratitud a mi derecha. Van a la esquina interna del ojo. Gratitud a mi izquierda. Afuera del ojo. Gratitud arriba de mí. Bajo del ojo. Gratitud abajo de mí. Bajo de la nariz. Gratitud adentro de mí. Barbilla. Gratitud alrededor de mí. Clavícula. Gratitud para mis vecinos. Gratitud para mi ciudad. Gratitud para mi país. Y gratitud para el mundo. Y respiramos. Ahora, pueden quedarse sentados. Vamos a empezar sentados antes de acostarse. Pueden estar sentados en una silla. La práctica que vamos a hacer va a durar un poco más largo, pero quiero que entiendan, pueden hacer mini partes de eso. Pueden hacer 3 minutos, 5 minutos. Van a aprender poco a poco. Hoy es para darlos pero una relajación súper profunda. ¿Ok? Pero quiero que empiezan en la postura sentada, que sea en el piso o sea en una silla. Y hasta hay personas que les gustan hacerlo de pie. Les aconsejo de cerrar los ojos un momento o mirar a un punto en el piso enfrente de ustedes. Pongan las manos libremente sobre las rodillas. Palmas arriba, palmas abajo. Háganlo como quieren. Yo aconsejo conectar el pulgar con el anular. Eso es conectarse con el elemento tierra. Y la tierra les ayuda a tener mucho más seguridad. No voy a entrar en toda la definición de eso, pero esa es una postura de las manos. Pueden hacerla, no les cuesta nada, ¿ok? Mantengan ese mudra, esa postura de las manos, y cierran los ojos. Y por el momento, no quiero que hagan nada más que escuchar alrededor. Escuchan posiblemente pájaros, carros, donde están, escuchan todos los sonidos, déjanlos fluir a través de su cuerpo. No pongan ninguna resistencia, no importa si hay ruidos muy fuertes. Déjanos pasar. Todo bueno,
ni malo. Son sonidos. Extienden sus oídos. Observan los sonidos separados. Y poco a poco pongan atención a los olores que hay alrededor. Otra vez, sin juzgar si son buenas o malas, aceptar lo que hay es la primera regla. Sienten el aire sobre su piel, sobre su cara, sobre sus manos. Depende cómo están vestidos, posiblemente sobre sus piernas. Sienten los movimientos de aire. Sienten la luz detrás de sus ojos si están cerrados o si están un poco abiertos. Observan el movimiento de la luz. Eso es una técnica de yoga, pratyahara. Y poco a poco empiezan a observar el aire que entra y sale de su nariz, sin cambiar nada. No buscan a tener una respiración correcta o forzada. No, 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 no. Por el momento es observación de lo que hay. Y al mismo tiempo que están observando su respiración y se dan cuenta si es muy corta, si es muy rápida, o si es muy profunda, o al contrario, apenas entra en el pecho. Observan cuál parte de su cuerpo se mueve con la respiración. Sin juzgar, la autoobservación es la práctica espiritual más elevada, en caso que no lo sepan. Y tranquilamente buscan a respirar, a traer el aire más en el movimiento que el vientre, la inhalación, el vientre se infla hacia afuera. Y cuando exhalan, el aire sale jalando los músculos del vientre hacia adentro. Inhalan, inflan el vientre, exhalan. Cada exhalación buscan a relajar una parte de su cuerpo. Si se dan cuenta, por ejemplo, que hay mucha tensión en el cuello o los hombros, cada inhalación enfocan su mente ahí, y cuando exhalan es como si están dando un orden a los músculos de relajarse un poco más. Si hay mucha tensión en una pierna, hagan lo mismo. Y un consejo, exhalan por la boca. No es que es así que deben hacerlo siempre, pero cuando uno exhala por la boca, les ayuda a relajar más rápido. En este momento queremos empezar a relajar el cuerpo físico, buscando dónde están los
puntos de tensiones en su propio cuerpo. Relajan cada vez que están exhalando. Relajan los hombros. Relajan las manos sobre sus rodillas. Relajan sus nalgas. La mayor parte del tiempo nos dan cuenta que hay demasiado tensión en las nalgas. Al momento que van a relajar las nalgas, van a relajar el hueso sagrado, el sacro, porque se puede relajar huesos. Un poquitito más. Inhalando, exhalando, pero practicando la respiración abdominal. Yo no estoy enseñando nada de respiración complicada o avanzada. Hoy quiero que respiran como un bebé. Es la respiración fundamental al momento que están respirando así. Su cerebro, su mente va a entender que no hay peligro afuera, o mucho menos peligro. Tienen que bajar ese nivel de miedo y respirando por el vientre lo están haciendo. Respiran, siguen un poquitito más, porque relajar la tensión que está en su cuerpo es la primera llave para poder ir adentro. Su cuerpo es el templo más sagrado que hay en esta tierra. Y lo mantenemos con una tensión horrible, especialmente en estado de crisis como hay en este momento. Es el mejor regalo que pueden hacer para uno mismo y a su familia y a todos sus vecinos. Relajándose, están subiendo su vibración. Ahora que están un poquito más tranquilos en el cuerpo, y creo que, espero que mi voz les ayuda, les voy a enseñar, se pueden acostar, buscan acostarse, pero o se acuestan en la postura del Shavasana, que significa la postura del cuerpo muerto. Los brazos alrededor, las palmas hacia arriba, los pies un poco, las piernas un poco abiertas. Pero también hay otra manera que quiero enseñarlos, que si tienen cojines, voy a arreglar un poquitito eso para enseñarlos. Mira, si tienen una almohada o un cojín bastante grueso, un libro o un blog de yoga, así, y posiblemente una cobija. Mira, si lo ponen así y que se pongan así, muy cerca, ¿ok? Y se acuestan relajándose, las piernas pueden estar completamente estiradas o cruzadas o hasta las plantas de los pies juntas. Es una manera de relajarse que es maravillosa. Es una postura regenerativa. Espero que me ven bien ahí. Y les voy a enseñar un truco más. Que si están en esta postura o están completamente al piso, si tienen, yo olvidé de ponerlo, si tienen un peso, un libro pesado, lo pueden poner en su vientre. ¿Por qué? Porque eso les va a obligar a respirar por el vientre y les va a calmar, va a dar un masaje a todo su sistema digestivo y va a calmar todo su sistema nervioso. ¿De acuerdo? Yo les doy un poquitito de tiempo
para que se arreglan y voy a reorganizar mi... Porque cuando están haciendo la técnica, porque la técnica que vamos a hacer en este momento no es yoga nidra, es una técnica para llevarlos en el estado de yoga nidra. El estado de yoga nidra es cuando les voy a dejar en silencio. Hay un momento después de la técnica del Shavayatra, cuando están acostados, les voy a ayudar a hacer un peregrinaje adentro de su cuerpo. Como nuestra mente nos engaña mucho, en este momento, en lugar de estar controlado por su mente, les voy a ayudar a controlar su mente, enfocando la mente y la respiración en varios puntos de su cuerpo. No se preocupen si no me ven, no tienen que verme. Yo quiero que se instalan, se relajan. Si están en un lugar donde es un poquito fresco, aseguran de tener una cobija a la par, porque cuando uno se relaja mucho, automáticamente el sistema nervioso para de cuidar la temperatura del cuerpo y ¡puf! Su temperatura baja muchísimo. Así que, por favor, están acostados. Si necesitan poner un cojín debajo de sus rodillas, háganlo. Si quieren poner una pequeña toalla debajo del cuello o un pequeño cojín debajo de la cabeza, buscan estar lo más cómodo posible para seguir relajándose. Y cuando están bien acostados, por favor, siguen la respiración abdominal sin forzarla. Dejan que el cuerpo busca su propio ritmo, como si es una ola muy suave, muy dulce en un océano súper calmado. Sube un poco la inhalación y baja con la exhalación y sigue así. El cuerpo conoce su ritmo. El cuerpo nunca miente. Así que es lo que vamos a hacer en este momento. Les voy a ayudar a aprender a ir en su propio cuerpo. Pero la respiración es fundamental. Tenemos que utilizar la respiración y la mente, y vamos a pasar de un punto al otro con la exhalación. No se preocupen, porque yo soy un poco lenta. Así que no se preocupen si tienen que respirar dos o tres veces en el mismo punto. Y hasta a veces simplemente les voy a decir, siguen respirando en este punto. Shavayatra es un viaje a través de su cuerpo. Espero que todo el mundo estén bien instalados y vamos a empezar ese viaje. Como yo estuve diciendo, pueden estar sentados, no hay ningún problema. ¿Ok? Voy a tocar un poco para hacer que es el principio de la práctica del Shavayatra. Pero ¿sabes qué? Mientras que están acostados o sentados, déjense sentir que hay una burbuja, un capullo de una energía muy linda, muy bella,
muy limpia, una protección, no es una barrera, es una protección que cualquier energías que no les conviene no puede entrar, pero todas las energías de amor pueden entrar y salir a voluntad, sin problema. En este capullo, si quieren luz blanca, háganlo de luz blanca. Pero si quieren que sea luz rosada, luz verde, luz amarilla, van con lo que sienten. Es un capullo para esa práctica. Nada más. Yo quiero que se sienten súper seguro a lo largo de esa práctica. Como estuve diciendo, después que hacemos los 61 puntos, les voy a dejar entre 5 y 10 minutos en puro silencio. Porque es ahí, en este silencio, que se van a encontrar. Vamos a empezar. Un momentito. Tengo que tomar agua. No se preocupen, no tengo el virus. Es de hablar mucho. Tres veces. Déjanse sentir ese capullo. Que sea muy cerca de su cuerpo, que sea muy grande, no importa. Pueden incluir toda su casa si quieren. Y recuerden, ¿dónde va tu atención, tu energía sigue? Vamos a empezar. Enfocan su respiración en la frente. Inhalan y exhalan manteniendo su atención ahí en la frente, como si el aire entra y sale de su frente. Recuerden que vamos a saltar de punto cuando estamos exhalando, y es porque lo voy a repetir muchas veces y voy a dar todos los nombres donde estamos, porque yo sé que unos de ustedes probablemente se van a dormir. La idea es de mantener despierto, mantenerse despierto. Tratan de decírselo, voy a mantenerme despierto, voy a mantenerme despierto, voy a mantenerme despierto. Pero no se preocupen, si se duermen, de repente en un punto y se despiertan y estamos completamente a otro punto. Ok. Enfocando en la frente. Cuando están listos para exhalar, saltan a la garganta. Inhalan en la garganta. Y siguen respirando en la garganta, porque en este momento es uno de los centros más importantes. No importa si respiran 3, 5, 7 veces o más. Cada vez que exhalan, buscan a relajar su garganta. Tengo que hacerlo también. Próxima exhalación, saltan a su hombro derecho.
Exhalan totalmente ahí. Inhalan en el hombro derecho. Exhalan en el codo derecho. Inhalan en el codo. Exhalan en la muñeca derecha. Exhalan en la punta del pulgar derecho. Aceptan cualquier sensación que observan. No se preocupen si respiran más que una vez en el mismo punto. Próxima exhalación, la punta del índice derecho. Próxima exhalación, punta del dedo del mediano dedo de la mano derecha, perdón. Inhalan ahí, exhalan al anular de la mano derecha. Exhalan a la punta del meñique derecho. Regresamos a la muñeca derecha. Exhalamos al codo derecho. Exhalamos al hombro derecho. Y aquí vamos a exhalar desde el hombro y barrer todo el brazo derecho hasta la punta de los dedos, la punta de los dedos. Inhalar desde la punta de los dedos de la mano derecha hasta el hombro derecho. Háganlo varias veces. Exhalando hacia abajo, sacando cualquier tensión residual que está por ahí en este brazo. Inhalando un aire fresca, limpia, suave. Háganlo unas veces y el brazo se hace más y más relajado. Y la próxima vez que están de regreso al hombro derecho y que están listos para exhalar, saltan a la garganta de nuevo. Y su próxima exhalación, el hombro izquierdo. Exhalan al codo izquierdo. Exhalan a la muñeca izquierda. Exhalan a la punta del pulgar izquierdo. Inhalan ahí. Exhalan a la punta del índice izquierdo. Próxima exhalación. Cambian su atención a la punta del dedo mediano de la mano izquierda. Exhalan a la punta del anular izquierdo.
punta del meñique izquierdo. Y su atención ahora con la exhalación va a la muñeca izquierda. Codo izquierdo. Hombro izquierdo. Y por supuesto vamos a barrer cualquier tensión de ese brazo, exhalando desde el hombro izquierdo hacia la punta de los dedos, inhalando desde la punta de los dedos hacia el hombro. Háganlo unas veces, cada vez limpiando cualquier tensión o toxicidad que se quedó ahí en este brazo. Dejan que el brazo se pone más y más relajado. Y la próxima vez que están de nuevo en el hombro izquierdo y que están listos para exhalar, garganta. Inhalando profundamente en la garganta. Exhalando en el puro centro entre los senos. Respiran unas veces ahí. Sumamente importantísimo centro de energía, el corazón, el anahata. Su centro del corazón energético en este momento fundamental de buscar a que se relaja, que sube su vibración. Sus pulmones están regidos por ese centro de energía. Respiran unas veces buscando a dar más y más espacio a su caja torácica, a dejar espacio entre las costillas, a liberar los músculos entre las costillas, a dar más espacio entre sus pulmones. Y ahora, cuando están listos para exhalar, van a ir a un punto un poquito raro, posiblemente, su pezón derecho. Exhalan totalmente en el pezón derecho. Inhalan ahí. Y quiero que se quedan ahí 2, 3, 4 respiraciones. Los pezones son parte de su centro de energía del corazón. Sumamente importante en estos tiempos. Cuando están listos para exhalar, regresan al centro entre sus senos. Exhalan al pezón izquierdo. Y respiran unas veces en el pezón izquierdo. Regresan al puro centro entre los senos. Cuando están listos para exhalar, van inmediatamente abajo del esternón, a su estómago, donde está el plexus solar. Exhalan, inhalan varias veces.
No importa que saben de los centros de energía o no, es un centro de energía muy poderoso, su tercer centro. No se preocupen de saber lo que es. Exhalan e inhalan en este centro, relajando su estómago, relajando todos los órganos que están alrededor, su hígado, su páncreas. Próxima exhalación, bajan unos dedos bajo del ombligo, donde está el hueso púbico. Otro centro de energía sumamente importante. Inhalan y exhalan varias veces en este centro. Es como 4 o 5 dedos bajo de su ombligo, casi arriba de su hueso púbico. Próxima exhalación, se van a la cadera derecha. Inhalan ahí. Recuerdan que no hay problema de respirar varias veces. Cuando están listos para exhalar, se van a la rodilla derecha. Y ahí sí, aconsejo de respirar varias veces. Nuestras rodillas hacen un trabajo, hagan un trabajo tan fuerte. Déjanlas descansar un poco. Por el momento es la rodilla derecha. Inhalan y exhalan en la rodilla derecha. Su próxima exhalación, el tobillo derecho. Exhalan a la punta del dedo gordo del pie derecho. Punta del segundo dedo del pie derecho. Y no se preocupen si no están seguros. Su intención es lo que cuenta. Punta del tercer dedo del pie derecho. Inhalan ahí. Exhalan en el cuarto, la punta del cuarto dedo del pie derecho. Inhalan ahí. Exhalan a la punta del dedo pequeño del pie derecho. Inhalan ahí. Y regresamos al tobillo derecho. Exhalamos a la rodilla derecha. Exhalamos a la cadera derecha. Inhalan. Y ahora exhalan a lo largo de la pierna derecha. Sacan cualquier tensión que se quedó ahí. E inhalan un aire fresco, limpio. Varias veces. Exhalan de la cadera hacia la punta de los dedos del pie derecho. Inhalan de los dedos del pie derecho hacia la cadera derecha. Varias veces para que la pierna se relaja a lo máximo. Esa pierna que nos sostiene tanto, que hace tanto trabajo para nosotros.
déjala relajar, relajar. Y cuando se encuentran de nuevo a la cadera derecha, exhalan al punto arriba del hueso púbico. Inhalan ahí. Y ahora se van a la cadera izquierda. Unas respiraciones, no hay ningún problema. Recuerden, aceptan lo que se presente, lo que sea, si hay imágenes, si hay memoria, pero no se aferran, déjanlas pasar. Próxima exhalación, rodilla izquierda. Y como lo hicimos para la derecha, vamos a respirar varias veces en la rodilla izquierda. Liberando más y más todos los músculos que están en nuestra rodilla izquierda, los tendones, los ligamentos. Hagan tanto trabajo. Y cuando están listos para exhalar, vamos al tobillo izquierdo. Inhalando, exhalan a la punta del dedo gordo del pie izquierdo. Inhalan, exhalan a la punta del segundo dedo del pie izquierdo. Exhalan a la punta del tercer dedo del pie izquierdo. Exhalan a la punta del cuarto dedo del pie izquierdo. Y vamos a exhalar a la punta del pequeño dedo del pie izquierdo. Inhalan, exhalan de nuevo al tobillo izquierdo. Inhalan profundamente en ese tobillo y saltan a la rodilla izquierda. Con la exhalación, saltan a la cadera izquierda. Inhalan ahí. Y vamos a barrer cualquier tensión de la pierna izquierda, exhalando desde la cadera izquierda hacia la punta de los dedos del pie izquierdo. Inhalan de la punta de los dedos a la cadera izquierda. Háganlo unas veces, limpiando, limpiando. Borrando tensiones, sacándolas. Y la próxima vez que se encuentran en la cadera izquierda, listo para exhalar, de nuevo, arriba del hueso púbico, 4 o 5 dedos bajo del ombligo. Y vamos a regresar al punto del estómago. El plexo solar. Vamos a regresar, saltar al punto entre los senos. Y vamos a regresar a la garganta. Y de nuevo en su frente.
vamos a hacer algo pequeño, pero muy agradable. Imaginen que se ilumina una estrella azul en su frente. En este punto se prende una estrella azul. También en su garganta se ilumina una estrella azul. Entre su seno se ilumina otra estrella azul. En el punto del estómago, otra estrella azul. Por el hueso púbico se ilumina otra estrella azul. En la palma de sus manos se iluminan dos estrellas azules. Y la planta de sus pies. Y ahora regresan en su frente y déjense sentir esas estrellas que están, pero brillando adentro de su cuerpo. Y enfocando en la frente, déjense ir más y más adentro, adentro de su cerebro, adentro. Porque en el puro centro de su cerebro hay una cueva, una pequeña cueva. Pero esa cueva no es un espacio cerrado. Es un portal. Es una puerta que se abre en lo que quieren. Puede ser el cosmos, puede ser un océano, puede ser una montaña. Déjanse ir, abren ese portal. En el puro centro de su cerebro, para mantenerse en su propio silencio para unos minutos. No hay nada que hacer en este momento, solo ser, sentir. Yoga Nidra es el arte del no hacer. El arte del ser. Déjanse ir en su propio silencio por unos minutos. Ahí se encuentra la alegría. Ahí se encuentra su verdadero ser.
tranquilamente. Empiezan a sentir más el aire entrando y saliendo de su nariz. El aire que se mueve sobre su piel. De nuevo escuchan los sonidos alrededor, como si están muy lejos. Poco a poco respiran un poquito más profundo. Aceptando de regresar su conciencia en su cuerpo físico, a donde está, moviendo tranquilamente dedos de las manos, dedos de los pies, sin prisa. Si no quieren hacerlo en este momento, no lo hagan. Sean simplemente más conscientes de su respiración y de las sensaciones de su cuerpo en el piso. Y si sienten las ganas de jalar sus rodillas hacia el pecho, y mecer un poco su cadera hasta que se sienten que quieren quedarse doblado por un lado. No hay prisa. Toman el tiempo que necesitan. Pero observan, observan cómo se sienten. ¿Cómo está su respiración? ¿Cómo se sienten en el cuerpo? Y si quieren, tranquilamente pueden sentarse, pero otra vez, sin prisa. Por favor, toman todo el tiempo que necesitan. Exhalando con sonidos ayuda a relajar más todavía. Voy a tratar yo también de regresar mi propia conciencia acá. No se preocupen si quieren quedarse acostados, no hay ningún problema. Si yo veo unas preguntas, ya voy a poner un poco más atención a los comentarios y posiblemente responder unas preguntas
pero estoy seriamente pensando hacer un webinar gratis en una semana, el sábado próximo, sobre todo ese tema del miedo, de la ansiedad, y hablar de técnicas, de prácticas que pueden hacer de una manera muy, muy, muy fácil, sencillas. Estoy mirando si hay unas preguntas. Y si hay cualquier pregunta, por supuesto que van a poder ver la clase de Yoga Nidra de nuevo. Se van a dar cuenta que cuando les dejé en silencio, mis manos estaban como moviéndose. No se asustan. Es simplemente que cuando doy mi clase es un hábito que mis manos van en lo que se llama meditación de cámara lenta. Y mis manos se mueven solas. No lo estoy haciendo a propósito. Así que tranquila, es como hay tanto prana que se mueven. Y espero que se quedaron con un estado de paz, de amor y de gratitud tan fuerte. Eso les garantizo, no va a durar solo por una hora. Lo van a sentir por mucho, mucho tiempo. Si se durmieron, es como horas de sueño profundo. Y no se preocupen, si se durmieron, reciben de todas maneras lo que acabamos de hacer. Así que yo recibo muchas gracias, muchas, pero yo soy la que voy a decir gracias por estar ahí y por empujarme a dar clases de esta manera, así que les agradezco muchísimo. Y durante la semana voy a organizarme para hacer ese webinar, que creo que es muy importante, porque es con lo que yo trabajo desde hace 30 años. El miedo, la ansiedad, temor, el estrés, para que se conectan con su verdadero ser, su verdadero ser es su alma. Así que voy a terminar con el Om, porque el Om es la música del alma. No se preocupen, es lo mismo que Amen o cualquier religión. Shanti, shanti. Paz, paz, paz. Mi propia garganta necesita mucho Yoga Nidra. Muchas gracias por estar ahí. A la próxima.